sinto assim todo meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente como um desejo de viver sem me notar. Mamá, creo que ya podemos decírselo a todos, ¿no? ¿Pero qué creéis? ¿Que la gente es ciega y sorda? Qué agradable resulta la velada, ¿verdad? Y el pastel de escorpio era delicioso, ¿no? Sí. Mamá, Elena se siente muy cohibida. ¿Por qué, querida? Tienen ustedes una posición social muy elevada. Yo, en cambio, no tengo nada. Suponiendo que eso sea cierto, ¿qué nos importa a nosotros? Pero no comprende usted, no, que todos dirán... No. No comprendemos nada. Solo te queremos a ti. Hijos míos, sed felices. Eso es lo importante. Es un consejo que os da vuestra madre. Cuando el padre de Guillermo se casó conmigo, yo era una pobre maestrita y él un triste empleado. Pero nos queríamos, ya que el amor fue nuestra fuerza. Y pervive todavía hoy, como entonces. Más aún, porque los hijos lo han engrandecido. Créeme, pequeña, tus escrúpulos son ridículos. Lo es. Lo es, Elena. Pero es que me conocen ustedes tan poco. Durante un año has sido mi secretaria. Creo conocerte a fondo. Pero mi familia... Pero si yo no me caso con tu familia. Yo temo que sí. ¿Qué quieres decir con eso? Toda mi familia es mi madre. Querida, cuánto lo siento. Debía haberla invitado esta noche. Oh, no, no, señora Crosby. Mi madre no sale nunca de noche. Y además aquí se hubiese sentido muy incómoda. Es una mujer muy distinta de todos ustedes. Pero, por favor, no interpreten mal mis palabras. Mi madre es la más adorable de las madres. Mi querida Elena, tu madre será siempre bien recibida en esta casa. Y entre todos trataremos de hacerla feliz. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo va, muchachos? Hola, papá. ¿Qué, al fin? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ah, un abrazo, hijo mío. ¿Sí? Un abrazo. ¿Pero qué significa eso? Que te has decidido a tiempo. Mañana hubiera sido ya demasiado tarde. Te hubiera prohibido tener ningún trato con esta señorita. Sí, sí, sí. Oh, tanto no. Tu madre como yo teníamos la impresión de que ibas con una lentitud indignante en tus amores. Papá. Así que dije, esto lo arreglo yo enseguida. Si tú no te casas... En 24 horas le había buscado yo otro novio a Elena. Sí, eres incorregible, papá. Sí. Bueno, vamos al salón, ¿eh? Sí, se lo vamos a decir a todos. Sí. Querido Eduardo, quiero que seas el primero en felicitar a esta pareja. ¿Felicitarla? ¿Por qué? Sí, porque acaban de prometerse. No. ¿Cómo? Señor Bond, ¿no se alegra usted con nosotros? Pues no, querido Guillermo. Y créeme que lo siento mucho. Pero, mi querido Eduardo, creo que debería darnos usted una explicación. No os la podré dar hasta mañana. Somos amigos desde hace muchos años. Os ruego que esperéis hasta mañana. 24 horas tampoco es una eternidad. Señor Bond, esto es demasiado. Francamente, Eduardo, es que no te entiendo. Confiad en mí, os lo ruego. Si no lo hiciera así, puede que algún día vosotros mismos me lo reprocharais. Guillermo, ¿ves cómo tengo razón? Yo no me imagino ni remotamente lo que usted sabe. Pero de una sola cosa sí estoy segura.
Y es de que no tengo nada de qué avergonzarme. Elena, tranquilízate. ¿Quieres? No puedo permanecer indiferente ante esta situación. Señor Walsh, ¿acaso es? Es por mi madre, por lo que usted dice eso. Mira, señorita, yo le aseguro que es la mejor de todas las mujeres y de todas las madres. Usted no sabe lo que ha sido capaz de hacer por mí. Yo tenía apenas 10 años cuando me separaron de ella. Y aunque sufriendo muchísimo, supo renunciar a mí, porque estaba convencida de que era por mi bien. Ingresé en uno de los mejores colegios hasta completar toda mi educación. Solamente cuando tuve 19 años, supe que mi madre no había muerto, como me habían asegurado. Cuando ella me volvió a ver, me dijo simplemente: hija mía, yo quise hacer de ti una verdadera señorita. Y lo ha conseguido, querida. Señorita O'Neill, le doy mi palabra de que hasta este momento yo ignoraba la existencia de su madre. Entonces, ¿por qué su actitud hostil por nuestra boda? Repito que esta mañana no puedo decir nada. Y créeme, si me hubiese equivocado, pediré perdón a esta señorita. Pero por ahora no puedo decir nada más. Por favor, ¿quiere acercarse un momentito? Sí. Por favor, un momento. Mi hijo quiere comunicarles una noticia. Señores, tengo el gusto de comunicarles mi compromiso con Elena. Muy bien, lo he dicho. Después de observar esta noche era evidente que esto ocurriera. Bien, hola, preciosa. Elena, no estés preocupada. ¿Quieres que salgamos? Señora, la persona que usted manda buscar acaba de llegar. ¿Podremos verla enseguida? Claro que sí. Pollock, por favor, diga a Madame Legrand que pase. Enseguida, señora. Ay, soy terriblemente curiosa. ¿Ustedes creen que esa madame piensa que la tomaremos en serio? Naturalmente. ¿Cómo nos vamos a divertir? Si prometen no hacerme reír, le tomaremos el pelo de lo lindo. No, no, Mari, por favor, no lo haga. Piense que esa señora quizá lo hace todo con buena fe. Eso no puedo creerlo. ¿Qué opina usted, señor Walsh? Lo que puedo decirle a usted es que es la mujer más extraordinaria que he conocido. Madame Legrand. Oh, buenas noches, Madame Legrand. ¿Cómo estás? Muy bien, señora, gracias. Oh, mi querido señor Walsh, ha sido usted muy amable al enviarme su coche. Deseaba evitarle toda molestia. Cuando se presentó el chofer creí que era de la policía. Y se asustó usted, ¿verdad? No, no, señora. No hay policía en el mundo capaz de asustarme. Además, todos los policías son gente muy simpática. Gracias. Gracias. Elías, por favor. ¿Aquí? Sí, gracias. Madame. Oh, merci. Gracias. Sí, el señor Walsh nos ha contado maravillas de usted, señora. Bueno, de todas las mujeres más o menos se pueden contar maravillas. Y dígame, señora, ¿usted también adivina el porvenir? No. Yo solo recibo mensajes del más allá. No me sirvo de cartas, ni de varitas mágicas, ni de otros trucos. No. Algunas veces, sin embargo, puedo hacer alguna advertencia, dar un buen consejo. Si yo estuviera en su lugar,
Mañana a las 3 no iría al Ritz para encontrarme con Jaime. ¿Y qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo está? Esperando de usted grandes cosas esta noche. Bueno, espero no decepcionarles demasiado. Y dígame, señora, ¿por qué mañana no debería encontrarme con Jaime en el Ritz? Porque si va, se expone usted a un peligro terrible. ¿A cuál? A lo mejor enamorarse de ese jovencito. Sería tan gentil que me explicase cómo pudo saber que tiene mañana por la tarde Mary una cita con Jaime y precisamente en el Ritz. Es muy sencillo. La señora tiene una carta de él en su bolso de mano, ahí en el vestíbulo. Mientras yo esperaba, el bolso cayó al suelo y la carta también. Y al recoger ambas cosas, no pude resistir la tentación de leer unos renglones. Je m'excuse, madame. ¿Y cómo supo que el bolso era mío? Verá, porque la flor que lleva usted en su traje es del mismo color que su bolso de mano. Pero eso es un truco. Bien, lo es y no lo es. Le diré a usted que en la mayoría de las ocasiones, y en mi profesión, nos valimos de todas esas trampillas. Sin embargo, ha habido casos en mi vida en los cuales para nada ha intervenido la mentira. Cosas que ni yo misma me he explicado nunca. Mensajes, señales del más allá. Un poder prodigioso que de pronto siento que me domina. Pero no puede saberse cuándo se producirá y... Y mientras, he de vivir, señores. Y por eso tengo que recurrir a las trampas. A mí me parece todo esto muy poco correcto. Ah, ¿dónde está la incorrección? En engañar a tanta gente, ignorante y de buena fe. Según cómo se mire, señora, verá usted. Esta mañana vino a verme una pobre viuda inconsolable. Estaba destrozada por la muerte de su marido. Yo entré en trance. Ojos risueños, mi espíritu control, me transmitió un mensaje del difunto. ¡Y voilà! La viuda salió completamente consolada. Madame Legrange ha llevado a cabo en mi presencia experimentos realmente sensacionales. Ahora bien, cuando la invité a venir aquí esta noche, aceptó, pero con ciertas condiciones. No desea recibir recompensa alguna. Y quiere que la dejen actuar con absoluta libertad, sin necesidad de recurrir al engaño. Entonces pretende realizar el experimento en serio, sin trampas. Sí, sí, sí. Y si no puedo lograrlo, prometo decirlo enseguida. Ay, y naturalmente a oscuras. Un golpe. Un golpe significa sí. Dos golpes, no. Es muy fácil, verán ustedes. Espíritu. Espíritu. Estás aquí cerca. Bueno, bueno, no bromeemos con estas cosas. ¿Eh? Espíritu. Estás aquí. Oh, bueno, pero qué tontería. Silencio, por favor. Eres tú. Ojos risueños. Estás contento. ¿No? ¿Por qué? ¿Hay alguna persona que no te agrada? Sí. Es un caballero. Una señora, entonces. Es... Es esta. Sí. Lo siento, señora, pero ojos risueños no acepta su presencia. Palabra de honor que todo esto resulta interesante. Yo creo que todo es un truco. No, 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 amigo mío, no pudo haber truco. No. Madame de Grange estaba allí y yo no aparté la vista de sus manos ni un segundo.
Si hubiera usted mirado mis pies, no diría lo mismo, mi estimado señor. Mire mis zapatos. ¿Ve este? Tiene una doble suela de madera, eso es todo. Entonces, ¿no es cierto que se puedan recibir mensajes del otro mundo? Repito de nuevo que generalmente todo esto es un engaño, tanto de mi parte como de todos aquellos que se dedican a lo mismo. Pero esta noche será otra cosa. Sí, todo debe ser sincero. Lo he prometido. Y si no puedo lograrlo, no diré nada. Mi espíritu se identificará con el espíritu de una criatura. Ojos risueños. ¿Sí? Pero, ¿nos quiere hacer creer que es usted el espíritu de una niña muerta? Para el que cree, la muerte no existe. Nuestra misma religión nos lo enseña, ¿no? Sí, pero no nos enseña que el espíritu de los muertos vuelva a la tierra. Si leyera usted la Biblia. ¿Y usted se conforme, madame, en someterse a ciertas condiciones? Sí, de acuerdo. Siempre que sean aceptables, claro. Un momento. Un momento. Algo grave va a ocurrir. Silencio, por favor. Es un mensaje que siento llegar. Señorita. Señorita, acérquese. Deme su mano. Es solamente felicidad lo que aquí se anuncia. Es usted una criatura privilegiada. Será rica, estimada y feliz. Se casará usted con el hombre que quiere y serán ustedes muy dichosos. Sí. Aquí hay algo que solo le puedo decir a ella. ¿Quiere acompañarme, señorita? ¿Quieres explicarle? Ay, créeme, créeme. Nunca pude imaginarme encontrarte aquí. Pero calla, por caridad, no digas nada. No me descubras delante de tus amigos. No digas que soy tu madre. Yo procuraré irme lo antes posible. No, mamá, no hay nada que deba avergonzarte. Además, pienso decir quién eres. Me siento orgullosa de ti. Puedes hacerlo si quieres, pero cuando yo me haya ido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, solucionado. ¿Ustedes dirán qué es lo que desean de mí? Pues quisiera que nos aisláramos en estas habitaciones. Luego cerraremos las puertas con llave. ¿Te parece bien? Muy bien. Pase, por favor. Gracias. Muy bien, colocaremos unas sillas alrededor de la mesa. Perfecto, perfecto. Yo propongo antes comprobar si esta señora lleva algo escondido. Bueno, siempre que ella no se oponga. ¿Por qué voy a oponerme? Enseguida volvemos. ¿No le parece mejor que nos acompañen las demás señoras para comprobar el registro? Así estos caballeros tendrán mayor garantía. Me parece muy bien. Por aquí, madame. Gracias, a ver. Sí. Guillermo, sí. Sí. Ir preparando las sillas, ¿eh? Por lo regular, siempre se sientan en el círculo para estas sesiones de espiritismo. ¿Y tú, Walsh, qué piensas hacer? ¿Te vas a plantear problemas o qué? Solo uno, pero muy importante para mí. ¿Sí? Trataré de averiguar quién es el asesino de Jorge Lee. ¿Qué obstinación la tuya? ¿Continúas aún aferrado a la idea de encontrar a ese criminal que nadie ha podido hallar? No descansaré hasta encontrarle. ¿Quién era Jorge Lee? Era mi mejor amigo. Fue un crimen brutal y cobarde. Una puñalada en medio de la espalda sin darle siquiera la posibilidad de defenderse. Es extraño. No puedo recordar ningún detalle de ese crimen. Claro, como que el asesinato ocurrió antes de que usted volviera de Francia. Espere. Ahora recuerdo. No. El hecho ocurrió dos o tres días después. Usted y yo almorzamos juntos el día de su regreso. Y esa misma noche yo cené con Jorge. Sí, es verdad. Y ahora recuerdo que leí algo en los periódicos. Sí, fue un crimen sensacional. Jorge frecuentaba la mejor sociedad. A esta casa venía muy a menudo, ¿verdad, Roger? Sí, ciertamente. Pero después del matrimonio de mi hija Elena con Enrique, poco a poco nos privó de su visita.
La verdad es que hasta que Enrique no apareció por casa, Jorge era siempre un amigo asiduo. Es extraño que no se haya identificado al asesino. Siguen investigando. Entonces la policía sigue alguna pista. Ciertamente. Y hay una recompensa de $10,000 para el que descubra el asesino. ¿Está usted seguro? Yo mismo la he ofrecido. ¿Usted? Sí. ¿Por qué se extraña? ¿Cree que puedo permanecer tan tranquilo mientras el asesino de mi amigo sigue en libertad? Pero no hay ninguna pista. Todo lo que sabe la policía es que una mujer estuvo en el piso de Jorge 2 horas antes de descubrirse el cadáver. Eso es todo. ¿Y ahora piensa valerse del espiritismo para saber quién fue el asesino? ¿Por qué no? ¿Alguno de ustedes opina en contra? Claro que no. Por mi parte estoy de acuerdo. ¿Y lo dice usted en serio? Y tan en serio. Puede ser que esa señora posea medios y cualidades especiales. Yo confieso que soy un incrédulo en todas estas cosas, pero no me reiré. ¿Has presenciado otras veces los experimentos de esta señora? Sí, y por cierto que los hace siempre a oscuras. Y yo te confieso que me gustaría mucho más que se hiciese esta vez a toda luz. Guillermo, cuando oigas que yo grito luz, la enciendes enseguida. ¿Comprendes? Sí, descuida, papá. Bueno, ya estamos de vuelta. Yo puedo garantizar que no esconde nada. Madame Legrand, también hemos cerrado las ventanas. Muy bien. Polo, por favor, que se retire el servicio. Y ahora, si usted no permite, voy a cerrar también las puertas y a guardarme las llaves. Como usted guste. ¿Me permite le ayudo? Sí, como lo que quiera usted aquello. Yo cerraré esta misma. Esperen un momento, por favor. Pollock. Puerta. Pollock. Diga el señor. Quiero que guardes en tu bolsillo estas 2 llaves. Deme esa, Mason. Ahora cierras esa puerta por fuera y guardas la llave en el bolsillo junto con las otras. ¿Entiendes? Sí, señor. Y no dejes entrar a nadie hasta que yo te lo ordene. ¿Comprendido? Sí, señor. Bien. ¿Cerrado, Polo, que estás ahí? Sí, señor. Creo que podemos empezar. Cuando guste. Madame Legrand, esa puerta y esa están cerradas con llave. Las llaves las guarda el mayordomo. Esta puerta está abierta, pero en cambio la del salón contiguo está cerrada por fuera. Y la llave la tiene también el mayordomo. Por consiguiente, nadie puede entrar ni salir de estas 2 habitaciones. ¿Entendido? Uh-huh. Madame Legrand, estamos a su disposición. Perfectamente. Le ruego se sienten todos alrededor de la mesa. Vamos a formar una cadena cogiéndonos de las manos. ¿Eh? ¿De las manos? Oh, qué divertido es todo esto. ¿Es necesario sentarse en un orden determinado? No, no, siéntese como quieran. Sí, aquí mismo, claro. Y aquí, señor de la casa. Y aquí, el joven. Siéntate. Somos 13. ¿Se da cuenta, señor Walsh? Señorita, le advierto que yo no soy supersticioso. ¿Y ahora qué hacemos? Cójanse todos de la mano y permanezcan quietos en silencio, esforzándose por no pensar en nada. Les ruego procuren no impresionarse demasiado si yo en pleno trance grito, gimo, lloro. No crean que sufro, no. Ni yo misma sé lo que hago. Lo sé porque me lo han dicho otros. Ah, no olviden que mi espíritu control es una pequeña y dulce criatura que se llama Ojos Risueños. Ella empezará a hablar por mí. Ustedes la podrán interrogar y saber por ella cuanto deseen saber. Ah, si no contestara a alguno de ustedes, significa que no tiene nada que decirles. Por lo tanto, no deben insistir. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y ahora, señores, apaguen la luz. Ahora las velas.
Guillermo, la lámpara. ¡Guillermo, luz! ¡Luz, pronto, Guillermo! ¡Una mano ha tocado mi rostro! ¡Pero esto es un truco! Efectivamente, un truco. Quise demostrarles que es necesario que me aten al sillón. Guillermo, Enrique, vamos a atarla. Sí, sí. ¿Con qué, papá? Los cordones de las cortinas, ¿no? Lo que no comprendo es cómo sus dos compañeros no se han dado cuenta de que usted se soltaba de sus manos. Le contestaré. En la oscuridad ocurren fenómenos muy extraños. Cuando ese joven dejó mi mano para apagar la luz, yo he soltado la de este señor. Y a oscuras, ambos se dieron las manos creyendo que eran las mías. Atarla. Sí. Atarle también los tobillos. No le molesta, ¿verdad? No, al contrario, hace usted muy bien. No, no justo. Guillermo. Yo creo que no podrá moverse, ¿eh? ¿A ustedes qué les parece? No, está bien, señora. Bien, pues entonces, cada uno a su lugar. ¿Me quieren ayudar? Sí, sí. Naturalmente. Eso. Bueno, siéntense. Muy bien. Cójanse las manos así. ¿De acuerdo? Y ahora traten de alejar toda idea. Así. Traten de no pensar en nada. Así. Procuren relajarse. Eso es. Así. Así. Piensen en nada. En nada. Así. Puede apagar la luz. Sueños está triste, muy triste. No, estás lejos. No tengo que decir. ¿Qué le quiere decir a Walsh? ¿Cómo le asesinaron? Un puñal en la espalda. ¡Quema! ¡Quema! Eduardo. Eduardo Walsh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Jorge? ¿Qué deseas? ¿Te refieres a cuando me salvaste la vida en el estanque cuando éramos muchachos? Sí, tú me prometiste que le pagarías ese favor. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Busca. ¿Qué quieres que haga por ti? Encuentra. ¿Qué quieres? Hay alguien. Las cartas. Ha venido alguien. Dime su nombre. ¿Quieres decirme su nombre? Interroga, interroga. Pronto, Jorge. Dime su nombre. ¿Quién te mató? ¡Quiero el nombre! El asesino es... ¡Ah! ¡Jorge, espere! ¡Luz, Guillermo! ¡Pronto, luz! ¡Polo! ¡Polo! Llama a la comisaría, que vengan enseguida. Ahora mismo, señor.
¿No crees que sería mejor llamar a un médico? Es inútil. Está muerto. Apuñalado por la espalda. Igual que Jorge. En el momento en que iba a descubrirse quién era el asesino. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor, el comisario Tobin viene directamente aquí. ¿Puedo abrir ya esta puerta? No. Hasta que venga el comisario, de aquí no sale nadie. Aquí todos. Me ordenaron que cerrara esta puerta con llave. Más tarde el señor me dijo que le llamara usted urgentemente por teléfono. Aquí está la llave de la puerta. Soy el comisario del distrito. Este es el sargento. Mucho gusto. ¿Dónde está el señor Walsh? Es extraño que pregunte usted por el señor Walsh. El señor Walsh ha muerto y por eso le he llamado a usted. ¿Cómo dice? ¿Que ha muerto, no? El señor Walsh ha sido asesinado ahí, en esa habitación, hace un cuarto de hora. Una puñalada en la espalda. ¿Asesinado? Sí. ¿Quién es el asesino? No lo sabemos. Entonces tendremos que encontrar al culpable. ¿Qué significa esto? Santo Dios, nos hemos olvidado de desatarla. Como estamos todos tan nerviosos. Todos estábamos aquí encerrados bajo llave. Nadie ha entrado o salido de estas dos habitaciones. Estaban encerrados en esta habitación bajo llave y completamente a oscuras. Walsh ha recibido una puñalada en la espalda y nadie ha entrado ni ha salido desde entonces. Nadie. ¿Quién de ustedes cometió el crimen? Mira, la solución es que el asesino, el señor Walsh, confiese. Así le evitaremos a la policía una investigación larga y pesada. Señora, por favor, ¿cuál es su nombre? Mary Eastwood. ¿Tiene usted alguna cosa que decir? Sí, quisiera recordar un hecho que nadie parece darle importancia. Cuando comenzó la sesión, estábamos todos sentados, cogidos de las manos. La médium se levantó sin que nadie se diera cuenta y me tocó la cara. Luego ella misma nos explicó la trampa. ¿Y bien? ¿No es posible que haya repetido el truco? Si alguno de ustedes consigue moverme de este sillón sin desatarme, estoy dispuesta a confesar que soy yo la que mató al señor Walsh. Conviene que sepan ustedes que la policía está perfectamente al corriente de todas las trampas y subterfugios de que se valen estas gentes. Vaya. ¿Está usted seguro? ¿Por qué razón ha matado a esta señora? Ella misma lo pidió así. Ah, vaya. Ha sido una suerte para ella. Aunque le hubiera sido posible librarse de sus ligaduras, no hubiera podido volver a hacer estos nudos. Señor comisario, haga el favor de ordenar que me desaten. Desátela. Señora Eastwood, le estoy muy agradecido porque de momento puedo eliminar la sospecha sobre una persona. ¿Entonces puedo retirarme? No, no, usted debe quedarse. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Sargento. Hay que avisar al juez de instrucción. Adviértale de mi parte que no conviene por ahora dar publicidad a este asunto. Está bien, señor comisario. Señores, el que esa puerta está abierta no quiere decir que puedan ustedes salir.
ni que quede nadie en libertad. Lo siento mucho, señor comisario, pero a las 10 tengo una cita importante y claro, comprenderá que... Ya, yo también lo siento, pero es absolutamente imposible, ¿no? Pero usted comprenderá, señor comisario, que no podemos continuar eternamente aquí. Mi paciencia tiene un límite. Muy bien, señor. ¿Usted quién es? Soy Alfredo Stendhis. Un momento. ¿Alfredo? Stendhis. De la compañía Stendhis y Ugraf. Compañía Stendhis y Ugraf. Y hermano del señor Jorge Stendhis. Ajá. Bueno, Jorge Stendhis, sí, muy bien. ¿Y dice usted que se niega a quedar aquí por más tiempo? Me niego, sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. El señor Alfredo Stendhis, de la compañía Stendhis y Ugraf, y hermano del senador Jorge Stendhis, le requiero a usted como testigo. Pero... En cuanto regrese el sargento, le diré que le retenga. Pienso que sería mejor llevar el cadáver del señor Walsh a otra habitación. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a trasladar el cuerpo? Sí, yo por mi parte estoy dispuesto. No, por favor, no hace falta. Tantos no, por favor. Señor comisario, el juez Bernstein estará aquí dentro de poco. Ah, bien. Que lleven el cuerpo a la otra habitación. Bueno, es preferible que yo no moleste a ninguno de ustedes. Una de las cosas más importantes estudiadas por la policía para descubrir al culpable es que los supuestos asesinos toquen el cuerpo de la víctima. Pero esta vez el experimento no ha dado resultado. Bueno, en el supuesto de que el asesino sea un hombre, claro. Esta puerta está cerrada. Ah, voy a por ellas. ¿Me da usted las llaves de esa puerta? Gracias. Venga, sargento. Vamos. Bueno. Y ahora, señores, es imprescindible que yo sepa algo de ustedes. Empezaremos por usted, señora. Soy Dora Crosby, la esposa del señor Crosby. Dora Crosby. ¿Usted, señorita? Isabel Erskine. Soy hija del banquero Erskine. Ah, el banquero. Sí, lo conozco. ¿Usted es simplemente una invitada en esta casa? Algo más. Soy una amiga. Ah, ya. ¿Y usted, señorita? Gracias, Stendhis. Mi hermana. Ya de la... De la compañía Alfredo Stendhis, y hermana también del senador Jorge Stendhis. Muchas gracias. ¿Y esta joven? Es mi hija, la señora de Trent. Y este señor es mi yerno, Enrique Trent. Viven aquí con nosotros. Gracias. Señor Trent. ¿Y usted, señor? Felipe Mason. Soy un buen amigo de esta familia. Hace muchos años que nos conocemos. Soy pintor. Ah, ¿es usted artista? No pinto precisamente las fachadas de los edificios, pero exageraría si dijese que soy artista. Pobre, probablemente. No, soy pobre. No, pues le felicito, señor. Gracias. ¿Y usted, joven? Soy el menor de los Crosby. Ah, Crosby. ¿Vive usted en esta casa? Naturalmente. ¿Por qué? No, cree que he estado casado. ¿Y esta señorita? Es mi prometida. La señorita O'Neill. Señorita O'Neill. Bueno, pues muy bien. Ya he terminado. Un momento, señor comisario. ¿Aún no ha interrogado usted a la médium? Señora Edwin, por favor. Esta investigación la llevo yo a mi manera. ¿Señor comisario? Sí, ¿qué pasa, Dole? El puñal ha entrado directamente en el corazón. La muerte debe haber sido instantánea. Bien, bien. Comprendido. Avíseme en cuanto llegue el juez de instrucción. ¡Ah, sargento! Señor. Será mejor que yo examine el puñal. ¿El puñal? Sí. Yo no he visto ningún puñal. ¿Creí que lo tendría usted? ¿Cómo que no? Yo no lo tengo. Señor Crosby, ¿ha visto usted el puñal? No lo hemos encontrado. ¿Pero lo han buscado ustedes bien? Sí, por todas partes, mientras esperábamos su llegada. Ah, lo que demuestra que el puñal debe estar todavía en poder de la persona que lo utilizó. Sargento, sí.
Telefoné a la central pidiendo un agente femenino. Bueno, señores. Ahora lo que yo quiero, sencillamente, es saber con exactitud cómo estaba la escena. Así que volvamos a formar el círculo. Siéntense todos ustedes, cada uno en el sitio que ocupaba durante la sesión. Por favor, váyanse sentados. Señor Cruz. La señora MacPherson de investigaciones acaba de llegar. Que espera un momento. Madame Legrand, tengo que hacer una pregunta. ¿Sí? Cuando el señor Wolf le pidió el nombre del asesino, ¿por qué no le contestó usted? Mon Dieu, yo qué sé. Yo no estaba en mí, estaba en pleno trance. ¿Por qué no le contestó usted? Repito que cuando me encuentro en trance, no puedo darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor. ¿Por qué no quiso usted pronunciar el nombre que usted misma y el señor Walsh habían acordado revelar? ¿Acordado? ¿Por qué silenció el nombre que usted debía decir y que Walsh esperaba que dijese? No sé qué quiere decir, no le comprendo. Le pregunto que por qué no cumplió lo pactado con Walsh. Pero si no había ningún pacto. Por favor, señora. ¿No? Toda la sesión fue una farsa, una pura comedia. Todo estaba perfectamente combinado entre ustedes dos. Walsh sabía que una mujer había matado a Jorge Lee. Le habló a usted y le pidió ayuda para sorprenderla aquí. Le aseguro que sigo sin comprenderle. La policía sabe que una mujer mató a Jorge Lee. Quedaron muchos rastros de su paso por casa de Jorge Lee el día del delito. Incluso tenemos sus huellas digitales. Durante semanas enteras, Walsh había trabajado buscando afanosamente entre los que le conocían. Su teoría era que una mujer quería recuperar sus cartas. Y en efecto, así era. Pero Walsh estaba completamente seguro de que esa mujer estaría aquí presente esta noche. Y dio instrucciones precisas a Madame Legrange. Los dos juntos habían preparado el famoso mensaje del supuesto espíritu de Jorge Lee. Ahora está todo claro, ¿no? ¿Eh, señora? Pues conteste usted. ¿Por qué le dijo usted el nombre? Yo no oí ningún nombre. Usted no me dijo ningún nombre. Ustedes dos estaban de acuerdo. Algo ocurrió el día que llegó aquí para que alterara sus planes. Señora Eastwood, por favor, ¿quiere repetirme su nombre de pila? Mari. ¿Y el de usted? Isabel. ¿Y el de usted? Gracia. Señora Crosby, ¿cuál es el suyo? Dora. Señora Trent. Elena. ¿Y el de usted, señorita Neil? Elena. Ah, vaya. Ya. Elena, ¿eh? Entonces aquí hay dos Elenas. Elena O'Neill. Y Elena Trey. Señor Crosby, cuando Madame Legrand entró en esta habitación, ¿tuvo algún movimiento de sorpresa al encontrar a las personas aquí presentes? Me parece que no.
Sí, señor. Ya lo creo que se sorprendió. Cuando Madame Legrand llegó, la señorita O'Neill estaba fuera. Pero cuando la señorita O'Neill regresó, Madame Legrand quedó sorprendida y salieron juntas. Después de esto, recuerdo perfectamente que Madame Legrand le dijo al señor Walsh que no estaba en condiciones de tener una sesión y pidió retirarse. Bien. Ya vamos llegando al fin. Quiero decir que todo iba bien hasta que entró aquí la señorita O'Neill. Señor Crosby, cuando la señora Legrand vino aquí, ¿su hija estaba presente? Sí. ¿En aquel momento no notó usted algo anormal en la actitud de esta señora? En absoluto. Además, era la primera vez que la veía. Ya. El hecho de que Elena Trent estuviera en esta habitación no le produjo ninguna impresión. Claro. Juraría que no. Fue al entrar la señorita O'Neill cuando se produjo... Señora Legrand, ¿qué relación hay entre esta señorita y usted? Ninguna. Entonces, ¿por qué trató de engañarme acerca de la silla donde estaba? ¿Por qué quiso colocarla de modo que yo no pudiera saber que ella estaba sentada al lado de Walsh cuando este fue asesinado? Fue un error, lo admito, pero sin intención. Oh, lo siento, pero no puedo creerla. En cambio, sí está clarísimo que el nombre que usted debió pronunciar era el de Elena. ¿Por qué ha querido proteger a esta señorita? Yo no he visto nunca a esta señorita antes de esta noche. Ya, ya. ¿Qué significa esta señorita para usted? Repito que nada. Miserable. Bruja maldita, la voy a meter a usted. ¡Basta! No consiento que insulte usted a mi madre. Seguro que así descubriría la verdad. Mamá, no te preocupes. Verás cómo todo se descubre. Claro que sí. Tenemos las huellas digitales. Señor comisario, no pretenderá usted acusar a mi hija de semejante delito. Ella estaba sentada al lado de Walsh. No tuvo más que alargar la mano para dar el golpe. Sin duda esa misma mano que el señor Mason debió de sentir deslizarse de la suya. ¿No es así? Pero hemos encontrado el puñal, señor comisario. Ya lo he encontrado. El puñal lo tiene esta señorita. Señor comisario, se lo ruego. Espere un momento. Yo lo diré todo, todo. Pero que no ponga las manos sobre mi hija. Yo lo que quería era alejarla de las sospechas de usted. ¿No ve que es incapaz de hacerle daño a nadie? ¿Cómo se le puede ocurrir que ella sea la culpable? La creo culpable. Entonces, señor comisario, está usted loco, completamente loco. Pero con la ayuda de Dios, yo demostraré la inocencia de mi hija. Dios mío, ayúdame. Mi hija está en una situación horrible. Solo yo puedo ayudarla. Dios, tú sabes que ella no ha hecho nada malo. Guíame. Hazlo por ella. Yo, señor comisario. ¿Por qué? Rezaba. ¿Rezaba? ¿Para qué? Para que Dios me ilumine. Deseo que lo haya hecho.
En él confío, señor. Bueno, voy a reunirme. No, 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 espera un momento. Sargento. Señor comisario. ¿Vio usted a Madame Legrand entrar aquí adentro? Sí, señor. He seguido sus órdenes y estuve escondido. ¿Desde cuánto ha estado aquí? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, unos 10 minutos. 10 minutos. El tiempo es suficiente para encontrar lo que buscamos. A menos que usted quiera entregarme el puñal, naturalmente. Yo no tengo ningún puñal. Aunque confieso haberlo buscado. Eso ya lo sé. Tengo curiosidad por averiguar qué es lo que usted encontró durante el tiempo que ha estado aquí sola. Nada que pueda interesarle. Eso lo juzgaré yo. ¿Qué ha encontrado usted? Consuelo, fe, confianza en Dios, la convicción de que no se puede acusar impunemente a un inocente. Sargento, llévela a la gente, que la registren y vuelva enseguida. Sí, señor comisario. Venga conmigo, señora. La he dejado con la gente. ¿Por qué habrá apagado la luz? ¿Qué esperaba encontrar en la oscuridad? Un puñal no puede evaporarse así como así. No, ya lo encontraremos. Es imposible que haya desaparecido. ¿Usted lo ha buscado bien? ¿Por dónde lo ha buscado? Por todas partes, se lo aseguro. Sin embargo, si el registro de esa mujer no da resultado, tendremos que seguir buscando por aquí adentro. Tengo 2 hombres allá afuera controlando todas las puertas y ventanas. Están ustedes autorizados para detener a cualquiera que quiera salir de esta casa. Bien, Doler, vaya y tráigame al señor Crosby. Después de algunos minutos, hágame pasar a la señorita O'Neill. De acuerdo. Vaya. ¿Me ha llamado usted? Sí, señor. Siéntese, por favor. Gracias. Señor Crosby, ¿por qué el señor Wall se mostraba contrario al compromiso de su hijo con la señorita O'Neill? ¿Pero cómo lo ha sabido usted? Pues eso no tiene importancia. Lo principal es que lo sé. Diga, ¿por qué? Verdaderamente, nada puedo decirle sobre este punto. Le advierto que esta circunstancia puede ser importantísima en estos momentos. Sí, sí, el hecho es cierto, pero los motivos no los conozco. Y sin embargo, esos motivos tienen que existir. Sin duda, pero esto no me parece suficiente para afirmar que Elena haya matado a Walsh solamente porque él había demostrado su desagrado por el compromiso de mi hijo. Ah, la señorita O'Neill estaba presente cuando el señor Walsh desaprobó el compromiso de su hijo. Eso es justamente lo que yo deseaba saber. ¿No cree usted que sería mejor que yo hiciese venir a mi abogado? Señor Crosby, yo comprendo que usted trate de evitar a su hijo todos los disgustos posibles, pero si esa señorita ha matado a esos 2 hombres, ¿no le parece a usted que lo mejor es para usted y para su hijo y para su familia tratar de facilitar las cosas y saber la verdad lo antes posible? En estos momentos solo pienso en la señorita O'Neill. Lo más prudente sería que pensara en usted y en los suyos. De todos modos, yo, lo que a mí respecta, me opongo enérgicamente a que esa pobre criatura sea atormentada. Señor mío, usted hará simplemente lo que yo le diga. Pero, señor Crosby, por favor, seamos razonables. Si esa joven es inocente y dice la verdad, nadie puede perjudicarla. Si por el contrario es culpable, como yo creo, yo haré que confiese su delito. ¡Adelante!
¿Me ha mandado llamar? Sí, señorita. Elena. Señor Croppy, por favor. Todo lo que usted haga o diga ahora solo servirá para empeorar la situación, se lo aseguro. Está bien. Haga el favor de pasar ahí. Bueno, ahora cuéntemelo todo. No tengo nada que decir. ¿Nada? No creo que será necesario recordarle la grave acusación que pesa sobre usted. No la olvido, señor comisario. Lo mejor para usted será confesar. Vamos, confiese. Le repito que no tengo nada que decir. Estoy seguro de que alguien le ha aconsejado que no responda. ¿Quién? No pienso contestar a ninguna de sus preguntas. Vuelvo a decirle que si usted es inocente, nada de lo que diga puede perjudicarla. Usted sabe bien que yo no soy culpable. Entonces, ¿por qué no me quiere contestar? Vamos a ver, ¿eh? Usted conocía a Jorge Lin, ¿verdad? Reflexione. Se lo ruego. Decídase a confesar. ¿No me oye usted? Usted ha sido la última persona que ha visto con vida a Jorge Lee. Y también le vio muerto. ¿No cree que será mejor confesar de una vez? No se puede confesar lo que no se ha hecho. Usted aseguró que mi hija era la culpable y que, por lo tanto, el puñal estaría en su poder. Entonces, ¿por qué tiene que aferrarse a la idea de que ella ha sido también la persona que mató a Jorge Lee? Sin embargo, no ha sido ella. Usted dice que posee las huellas digitales de la mujer que estuvo en la habitación de Jorge Lee. Pues bien, tome ahora las de Elena y compárelas. Yo misma le autorizo a que lo haga. No, no, mamá, escuche, yo... ¿Qué iba usted a decir? Nada. Señor comisario... Aquí está. Ah, muy bien. ¿Son parecidas? Son exactamente iguales. Esta taza fue encontrada en la habitación de Jorge Lee. En ella están las huellas de la mujer que la utilizó. ¿Entendido, señor Crawford? Bien. Hace un rato mandé este sobre a esta joven. El hombre que se lo entregó llevaba los guantes puestos. Yo también me los puse para escribir la dirección. Ella ha sido la única persona que tocó este sobre con las manos en guantes. Estas son las huellas de la señorita O'Neill. Y estas también. Mírame a los ojos. Mira frente a frente a tu madre. No, no. Claro que no. No tengas miedo, hija mía. Pero debes hablar. ¿Por qué no hablas? Porque no puedo, mamá. Para hablar hay que tener algo que decir. Elena, dile al señor comisario que se trata de un absurdo. Elena... Tú sabes que ninguno de nosotros creemos en tu culpabilidad. Tenemos absoluta fe en ti. Y todos te queremos. ¿Comprendes, hija? Sí, pero... Pero si ha dicho que esto es un absurdo. Yo no quiero, no puedo consentir... Serénate, por favor. No pierdas el control. Todos queremos ayudarte, Elena. Pero tú debes ser sincera con nosotros. El comisario dice... que tiene las pruebas de que tú fuiste a la casa de Jorge Lee. ¿Es cierto? Sí. Bueno. ¿Y qué tiene de particular que fuera? Probablemente por algún encargo. ¿Por qué fuiste, Elena? ¿Tú conocías
¿A Jorge Lee? No, no, papá, no lo conocía. Es ella quien tiene que contestar. Elena, no puedes responder tú misma esa pregunta. Elena, pero no comprendes lo que esto significa. Por ti misma, Elena, y por mí, tienes la obligación de contestar. Puedo. Puedo hablar a solas con mi madre. Puede decir lo que quiera, pero en presencia mía. Ven, hija. Bueno, basta, basta, termina ya, no te preocupes más. Pero compréndelo, debemos encontrar una solución. Tienes que hablar, Elena. No puedo, mamá, no puedo. ¿A quién estás tratando de ayudar con tu silencio? ¿Por qué dices eso? Está claro, tú estás encubriendo a alguien. No, no, no. Esta es la primera mentira que me has dicho en tu vida, Elena. Quiero saber a quién quieres salvar. ¿Elena es su prometida? Sí. Convéncela para que hable. Elena. Elena, por nuestro amor. Debes decir la verdad. Toda la verdad. Guillermo. Si pudiera. Aunque quieras salvar a alguien, ha llegado el momento de no callar más. Es preciso que hables. ¿Por qué están todos en contra mía? ¿Por qué quieren que yo falte a mí? A tu juramento. Dilo claramente. No, 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 ya no hace falta. Ahora ya lo sé. Pero era yo la que estaba ciega. Señor comisario, usted fue quien descubrió la presencia de las dos Elenas en este asunto. Pues bien, le ruego haga venir a la otra Elena y la interrogue. No, no, por favor, no. Pero, entonces, ¿es a mi hija a quien tú defiendes? Pero aunque fuera por ella, no podemos permitir que tú te sacrifiques. Yo soy su padre y tú me debes decir toda la verdad. Contesta. ¿Fue mi hija quien te mandó a casa de Jorge Lee? Sí. Estaba segura. ¿Mi hija te mató? ¿Y para qué? A pedir unas cartas. ¿Y por qué razón no fue ella misma? Temía que... Continúe, se lo ruego. Sí, habla. ¡Habla, habla! Pero si no sé qué decir. ¿Por qué no dice usted la verdad? Claro, claro, hija. Cuéntaselo todo al señor comisario. Si no sucedió nada... Y eso es lo extraño. El señor Lee me recibió cortésmente, pero apenas supo que yo estaba informada del asunto de las cartas, se volvió otro hombre. Violento. Irritadísimo. Yo traté de calmarle. Le dije que si no me devolvía esas cartas, causaría un gran disgusto al señor Crosby y a su familia. Poco a poco se tranquilizó y su cólera se transformó en abatimiento. Me dijo que amaba demasiado a Elena y que estaba desesperado, pero que no quería causarle ningún daño. Luego me entregó las cartas. ¿Todo eso ocurrió antes o después de tomar el té con él? Antes. Bien, continúe usted. El señor Lee le entregó las cartas. Sí. ¿Y después del té? Volví a casa y se las entregué a Elena. Eso es todo. ¿Y por qué hizo usted? ¿Por qué razón hizo todo esto? Se trataba de la hermana de Guillermo, señor comisario. Es usted extraordinariamente gentil, señorita. Y capaz de engañar a cualquiera con ese aire de inocencia. Pero no cree usted lo que ha dicho. Ni una palabra. ¿Pero por qué? Ni una sola palabra. ¿Por qué? ¿Pero es que piensa usted que yo voy a creer que un hombre como Jorge Lee va a amenazar a su hija de esa forma para después entregarle las cartas a una extraña? Vamos, por favor. Ningún juez en el mundo se creería una historia semejante, hombre. ¿Juez?
¿Juez? ¿Es que tiene usted intención de detenerla? Ahora mismo. ¿Y la prueba? Tengo todas las pruebas que necesito. Si era inocente, ¿por qué no ha hablado antes? Porque quería salvar a mi hermana. Oh, no, por favor, eso no es verdad. Elena O'Neill no tenía la menor intención de salvar a nadie. No dudo de que fuera por las cartas y a tomar el té, pero antes, no después de habérselas pedido. ¿Cómo puede saber esto? Porque esa joven no podía tomar el té con un hombre al que ya había matado. ¿Pero qué dice usted? ¡Retire ahora mismo esas palabras! ¡Hijo mío, tranquilízate, por favor! ¡Cálmate! Señor comisario, ¿cree usted realmente que Elena haya matado a ese hombre? Sí. ¿Y por qué razón lo habría hecho? Es muy sencillo. Es su prometida, ¿no? Jorge Lee tenía unas cartas que la comprometían y la amenazaba con ellas. Entonces, Elena O'Neill fue a verle para que esas cartas le fueran devueltas. Tomaron el té juntos. Pero después, al negarse Jorge Lee a entregarle las cartas, ella lo mató. Este es el primer delito. Pasemos al segundo. Todos ustedes saben que ella estaba sentada al lado de Walsh. Ella presentía en el ambiente la amenaza de una revelación sensacional. Era inminente el instante en que la médium pronunciaría el nombre de la mujer que estaba en casa de Jorge Lee. Entonces ella soltó la mano del señor Mason, apuñaló a Walsh y enseguida rehizo la cadena. Hace usted omisión de un pequeño detalle, señor comisario. Elena no pudo escribir unas cartas a un señor al que nunca había conocido. Claro, claro, tiene razón, papá. Parece como si todos nos hubiéramos vuelto locos. ¿A dónde vas, hijo? A buscar a mi hermana. Espera un momento. Yo mandaré llamar a la señora Trent. ¡Sargento! Señor. Ruegue a la señora Trent que venga aquí enseguida. Yo había mandado llamar solamente a su esposa. Lo sé, pero es que yo deseo saber para qué la ha llamado usted. Ah, eso es muy justo. Siéntese, por favor. Señora Trent, ¿es cierto que usted encargó a esta señorita que fuera a casa de Jorge Lee a recuperar unas cartas que usted había escrito a él? ¿Pero qué es lo que dice? Conteste, señora Trent, ¿es cierto? No. ¿Cómo? Siéntese, siéntese. ¿Está segura de lo que dice? ¿Cómo quiere usted que no lo esté? Por favor, le ruego que no me interrumpa, señor Trent. Cada vez que voy a hacer una pregunta a su mujer, tiene usted que... Por favor, señora Trent, conteste usted a mis preguntas. No he escrito en mi vida una sola carta, Jorge Lee. ¿Cómo se atrevió usted a decir que yo le había mandado a recuperar esas cartas? ¿Es verdad? Yo no sé qué cosas le ha dicho a usted esta señorita, señor comisario. Eso a usted no le concierne. Lo que yo quiero saber es si usted rogó a esta señorita que fuera a casa de Jorge Lee. No, señor comisario. Entonces el señor Lee no tenía en su poder ninguna carta suya. No. Uh-huh. ¿Y sabe usted si la señorita O'Neill le escribió una carta a él por cuenta propia? Lo ignoro. Pero, hermana, recuerda, piensa que Elena O'Neill no conocía a Jorge Lee. En cambio, tú sí. ¿Qué tiene usted que decir a esto, señora Trent? Efectivamente, Jorge me cortejaba. Quería que yo fuera su esposa. Yo le rechacé. Eso es todo. Muchas gracias, señora. Mientes,
Mientes para salvarte a ti misma. Pero debes decir la verdad, toda la verdad. Pero se la ha dicho. No, no la ha dicho. Mientes, mientes. Cálmate, hijo mío, cálmate, por favor. Papá, tú bien sabes que no... Sí, hija, sí, lo sé. Sí. Señor comisario, ¿desea algo más de nosotros? Nada más. Muchas gracias. Vámonos, hijos míos. Sargento. Señor. Lleve a esta señorita a la comisaría de policía. No la detenga, comisario. Yo sé quién es el culpable. Ah, usted lo sabe. Dígalo. Ahora no puedo. Pero lo diré. Eso no basta. No hay más que una cosa que pueda convencerme de que ella no cometió esos crímenes. Y es la propia confesión del culpable. Entonces su hija quedará en libertad. Concédame una hora y ordene que no salga nadie de esta casa, sea quien sea. Está bien. Le concedo 10 minutos. Vámonos, sargento. Diez minutos. ¿Por qué ha dicho usted que sabía quién era el culpable? ¿Y qué otra cosa podía hacer para evitar que detuvieran a mi hija? No tengo ni la menor idea. Pero es necesario que encuentre al culpable y lo encontraré. Escuchad. Tengo un plan que puede dar muy buen resultado. Yo fingiré que entré en trance. ¿Qué pasa? No sé. Ni yo mismo puedo entenderlo. Estábamos hablando aquí los tres y de pronto me rogó que le trajera algo que hubiera pertenecido a Walsh. Le traje ese guante que encontré en su abrigo, pero apenas lo tuvo en sus manos se puso pálida y rígida, así como la veis. Ni yo mismo puedo entenderlo. Dios mío, está helada. ¿No estará muerta? No. No, solamente está en trance. Yo en lugar de ustedes dejaría en paz a esta mujer. ¿Están todos? Sí. Muy bien. Acabo de recibir un mensaje de mi nuevo amigo, Eduardo Walsh. Hace poco que ha llegado. Está viendo al culpable entre ustedes. Dice que debe hablar. Que si no lo hace, jura no dejarlo en paz. Volverá de donde está y cercará al culpable hasta que haya confesado. El puñal. Dirá dónde está el puñal. ¡Basta! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo más! Es hora ya de terminar con todo no, esto. No la toque, por favor. Enrique Trent, deje usted en paz
a la medium. Le ruego, señores, la dejen a solas conmigo. Podría sufrir una grave emoción al volver en sí y verse rodeada de tanta gente. Tengan la bondad de salir. Pero no se puede hacer nada por ella. No. Por ahora nada, gracias. Salgan. Váyanse de aquí. Salgan. Es la señora Edgewood. Su semblante palideció y luego fue cuando le dio el ataque de histeria. ¿Sí? No. Creo que te equivocas. Alfredo Stendhis fue el primero en que mostró su nerviosismo. Como si no pudiera resistirlo más. ¿Y eso es todo lo que habéis visto? ¿Y si fuera Tren? ¿Tren? ¿Sería posible que Tren...? No. No, Tren es la persona más pacífica del mundo, ¿no? Sabrá él lo de las cartas. Mamá, ¿por qué echaste el guante a la cara de Mason? ¿Le dio a Mason? Bueno, a lo mejor la sesión ha servido para algo. ¿Tienes algún indicio? Solo me quedan 3 o 4 minutos. Tengo prisa, mucha prisa, hija, porque faltan muchas cosas que hacer aún. Pero, ¿qué más podemos hacer ahora? No lo sé. Mira, dejadme sola. Dejadme pensar, por Dios. Iros. Está visto. Ninguno confesará nunca. Y mi hija será condenada. Ay, Dios mío, Dios mío. Inspírame tú. Haz que yo pueda encontrar ese puñal que guarda las huellas del asesino. Walls, tú creíste a mi Elena culpable. Pero ahora, desde donde te encuentras, si es verdad realmente que existe un más allá, sabes que mi pobre hija es inocente. Invoco con todas las fuerzas de mi alma para que me ayudes en este trance espantoso. Te conjuro a que ilumines mi entendimiento para encontrar ese puñal desaparecido. Una señal, por piedad. Una señal. ¿No he sido yo? Ay, Dios mío. Esta vez no he sido yo. Has sacudido a mi conjuro. ¿Será posible que después de tantos años de fingimientos reciba un verdadero mensaje de ultratumba? Risueños eres tú. ¿Tienes algo que anunciarme? Le pido 1000 disculpas, señora. He llamado 4 veces, pero usted no me ha oído.
Sí, le he oído perfectamente, sí, pero estaba tan ocupada que... El señor comisario me manda para saber si ha encontrado usted ya, o, es decir, si tiene usted alguna cosa que decirle. Dígale al señor comisario que vengan todos para oír la confesión de boca del culpable. Muy bien, señora. Pollock. Señora. Gracias. Señores, Madame Legrand sostiene que su hija no es culpable. Yo le he concedido 10 minutos para demostrarlo, para probar quién es el asesino. Los 10 minutos han transcurrido ya hace rato. Bien, Madame. Tú que te escondes, ven aquí. Tú que te ocultas y permites que culpen a un inocente, ven aquí. Te lo ordeno en nombre de Eduardo Walsh. Habla. 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 No, con los muertos no se puede luchar. Es mejor terminar de una vez. ¡Hable! ¡Hable, se lo ordeno! Sí, debo hacerlo. Tuve miedo de que Walsh supiera la verdad. ¿Usted los mató a los dos? Sí. A Eduardo Walsh para impedir que revelase el nombre del asesino. Sí. ¿Y a Jorge Lee? Sí. Debía matarlo y lo maté. ¿Pero por qué? He esperado años enteros ese momento. Años enteros. Me robó a la mujer que quería. Ella lo era todo para mí. Luego la abandonó. Ella murió de tristeza y de vergüenza. Entonces juré matarle. ¿Cómo pudo clavar el puñal en el techo? Lo arrojé con fuerza. Del mismo modo clavé el cuchillo en la espalda de Jorge Lee. Yo estaba en el umbral de la puerta y dije que iba a matarle. Él salió corriendo para coger el revólver que estaba encima de la mesa. Entonces le lancé el cuchillo. Luego lo arranqué y salí. Estaba tranquilo, pero ahora... ¡Sujeto! Ese es nuestro hombre. Señor comisario, ¿usted lo ha descubierto? Sí, yo lo sabía. Claro, él solo. Pero ha realizado usted una investigación magnífica, admirable. Vamos. Señor comisario, mis felicitaciones. Señora, tenía usted razón. Yo estaba loco. Completamente loco.